comienza el show a esta hora con los muchachos, con Joel y Randy. Oye, saludos a todos los presos que nos están escuchando, claro. Bin Bin, Bin Laden, Pavón, las vacaciones, ya tú sabes, negro, bendiciones a todo el mundo. Papum, el negro. Ya saben. Narizón. Bien duro, saludo a todos. Verás, conectado a esta hora con Reggaetón 94. Oye, siguen enviándole saludos a Joel y Randy, aquí Magnani, ¿verdad? En Buenos Aires, Cristian también es de Argentina, volvió y dijo eso mismo, estamos esperando, por favor vengan, ¿cuándo van a venir? Acá los estamos esperando. Ese es el Joel y Randy, ese es de Argentina también, dice aquí saludo a mis ídolos. Joel y Randy de Barquisimeto en Venezuela, Coyote, envíale saludo a ellos. Ahí está, los muchachos. Se llama Rasjit. Rasputin. Sí, algo así, que es un nombre medio. A esa gente de linda de Venezuela, los de Argentina también, la gente de Chile, sepan que estamos con ustedes. 100% la situación que están pasando ahora mismo. Sí, así. A nuestros parceritos en Colombia, que saben que los queremos un montón, la gente de México, los latinos en Estados Unidos, en Europa, que están escuchando. Sepan que la canción que le escucharon ahora mismo aquí en Coyote de Show en estreno, ya debe estar disponible en joelyrandy.com. Y si quieren escribirnos al Twitter directamente, @joel1 y @randynotaloca. Ahí no escriben directo, si quieren, lo que sea, nos siguen. Estamos por ustedes todos los días, siempre estamos chequeando a ver sus mensajes y contestando a los que podemos, de verdad. Estamos súper contentos con el apoyo que nos han dado. Sí, así, la gente prendida. Oye, mira, de ahí dice de Sevilla, España. Salúdame, Coyote, a Joel y Randy. Hola. Así que saludo a David Hidalgo. Wow, un montón de gente, si a toda esa gente que están saludando, bendiciones, Dios los bendiga, gracias por darnos de comer siempre, a todos nosotros, a todos los compañeros del género, y Chile, estamos contigo, bendiciones, sí. Eso es horrible lo que está pasando allá. Sí, mano, es bien, bien difícil. Nunca, ¿verdad? Nunca yo le digo a mi gente de Puerto Rico, ni se los deseo, ni nada, ni yo quisiera estar en una catástrofe así, ¿entiendes? Es fuerte. Yo lo tiré ahorita por Twitter, dije que en verdad que no me gustaría nunca estar en algo así, a nadie de nosotros le gustaría. Sí, sí, es pero bien. Es horrible, de verdad que sí, que Dios nos cuide y nos guarde a todos. O sea, sí, este país también está bien bendecido, así que saludo a la gente en Chile, que yo sé que están pasando por un momento difícil, pero que se van a levantar porque son un pueblo bien, bien fuerte, sí. De mucho ánimo. Estuvimos claro que sí. Hace 2 semanas, ahí en Chile, mano. ¿Verdad? Estuvieron. El festival de Iquique, que es un festival, viste, no es como Viña es el más duro, pero es otro festival bastante reconocido que es al norte de Chile, y ahí nos entregaron una boya. Una semana y media estuvimos ahí en Chile. Antorcha y Gaviota, pues una boya lo que te entregan. Y le llaman una boya. Y estaban, ¿sabes? Artistas grandes nosotros, Luis Fonsi también estuvo, Ibar, un par de artistas grandes. No, que también es otro evento, lo que pasa es que Viña del Mar, pues sin duda es el más promoción y el que más años lleva, y por eso es tan reconocido, pero eso que ustedes tuvieron también es fuerte, es heavy. Pero para que tú veas, que estuvimos hace 2 semanas y ahora pasa esto, pero pues nada, mi gente, ya tú sabes, crean, tengan mucha fe en papá Dios, que todo va a estar bien, y nosotros vamos a regresar el 10 de abril allá a Santiago a estar con ustedes con mucho cariño. Eso es, así que pendiente la gente allá en Chile también, que vuelven Joel y Randy, van a estar en diferentes países visitando y compartiendo. Y ahora más que viene el lanzamiento, ¿tienen fecha de la salida del disco, Randy, que ya sea oficial o tienen más o menos? No, está para abril, para abril. El disco está para abril, todavía no me han dicho disco, ya entregamos y todo, pero estamos esperando porque no fue fácil salir del contrato que nosotros teníamos antes con Atlantic Records. Sí, exacto, ustedes tenían ya un proceso súper, un proceso de 2 años, yo diría, que Joel y Randy buscan. Tratando de salir del contrato y eso, gracias al señor Elías de León, ser papá de nosotros. Y nada, gracias a Dios pudimos salir bien, súper bien, no le debemos nada a Atlantic Records. Y nada, estamos felices. Nueva compañía, nuevo disco, nueva imagen. Súper contento. Nuevo estilo de ropa. Saludos a la gente de la ropa que me están vistiendo a Colatronic. Oye, sí. Ya empezó el juego, ya están todas las plazas. Oye, sí, tú sabes que ahora mismo yo pues tengo un jacket y gorra de esa Colatron, y uno sale para la calle y dice, mira, Coyote, ¿qué es eso? Y la gente que lo ha visto también en internet, está prendido la Colatronic. Te puedo decirlo, ¿verdad? ¿Puedo tirarlo donde seguro, está? Dilo. Ahí están ya disponibles en las tiendas de la Gran Vía, pueden buscarlo, ya están en todas las tiendas. Me dicen que se están acabando ya, me dicen que en una de ellas ya se acabó toda la orden, estamos mandando a hacer más. Esto de verdad ha sido un impacto bien grande lo de la ropa. Ya toda la gente que nos pregunta, esa ropa, pues ya saben que está en la Gran Vía, pueden ir en confianza mañana temprano. Si la ves en otro lado, es pirata. Pirate. ¿Entiendes? O sea, sí, eso es en Puerto Rico y próximamente también pues se va, tú sabes, a expandir por toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Ya están pillando demasiado de fuerte. Esto va a ser bien grande. Y saludo a Nelson y a Sabino, que son mis socios. Y esta línea va para adelante. Mi gente, apóyenla, que esto es algo bonito, algo fresco, algo nuevo. Todavía nadie lo había hecho, pero no habían tenido éxito. Exacto. Saludo a mis compañeros allá. Esto va a tener éxito. Esto está demasiado de capi.
Está bufián, ¿verdad? A los Colatronic, que es parte de lo que traen los muchachos Joel y Randy. Vamos a escuchar este tema que lo estrené la semana pasada y que nos vamos a ir un poquito más suave, más reggae root. Este es el tema, Randy. Esto sale en el momento también. Esto lo hicimos con Willy, Cultura Profética. Lo escribió el señor Blas, Vladimir, la bestia. Y nada, el arreglo lo hizo Cultura Profética y lo mezcló la gente que trabaja con Bob Marley. Los que mezclan el disco de Bob Marley. Y esto sale en el momento. Esto es para que te enamores de verdad. O sea, sí, aquí está. ¿Cómo se llama el tema? Solo por ti. Solo por ti. En Reggaetón 94.